Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues en esta ocasión les traigo el segundo video de los 12 que les dije que iba a hacer acerca de los mejores productos de maquillaje desde mi punto de vista. Ya tengo uno hablando solamente sobre prebases de rostro, que son los primers de rostro. Entonces las invito a que chequen este video si es que no lo han hecho, y se los voy a dejar aquí abajo en la caja de información. Ojo que todas las recomendaciones que yo les hago es de acuerdo a mi tipo de piel, que es una piel grasa. Entonces solamente es para que tomen en cuenta ese punto. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de bases de maquillaje también para piel grasa. Una cosa importante es decirles que yo ya tengo un video específico hablando de bases de maquillaje para cobertura alta, que son esas pieles que necesitan un poquito más de ayuda por caso de paño, manchas, marcas de acné, etc. Pero en esta ocasión solamente voy a hablar de prebases que son muy buenas para las pieles grasas. Entonces, siempre que nosotros hablamos de una base que nos va a ayudar en cuanto a piel grasa, es que nosotros estamos buscando principalmente que nos aguante un poquito más de tiempo en el rostro sin salir el brillo o la grasa como tal en el rostro. Y eso lo vamos a lograr básicamente con dos cosas. En primer lugar, con el primer de rostro, que este se va a encargar precisamente de cubrir los poros dilatados o también de retardar un poco más la aparición de la grasa. Pero también hay algunas bases que hacen su trabajo súper bien y que no digamos que a lo mejor no necesitan primer, pero también van a facilitar que tú dure todavía más la base de maquillaje en el rostro. Entonces voy a comenzar con una base que ustedes saben que es de cajón. De hecho, de esta no les voy a hablar mucho, y es la de Estée Lauder Double Wear Maximum Cover. Esta base me encanta y ya tengo una reseña especial de esto en mi canal, que se las voy a dejar en la caja de información por si la quieren ver. Pero a grandes rasgos, esta base de maquillaje desde mi punto de vista es la mejor, porque tiene una cobertura completa y te dura bastante, bastante bien una jornada diaria, hablando de 6 de la mañana a 4 de la mañana del siguiente día. Entonces esta la recomiendo muchísimo, de la marca L'Oréal, y es esta, que es la infalible 24 horas. Esta es la versión que tiene un empaque de vidrio, y de esta básicamente les estaba hablando como una loca desde hace algunos meses atrás, porque tiene una muy buena cobertura. Pero además la textura no se siente pesada y deja un acabado mate. O sea, aquí no dice que sea especialmente para pieles grasas, pero en verdad, aparte de su aroma tan agradable que tiene la base de maquillaje, tiene un acabado mate que no es ultra mate, pero tampoco es en acabado luminoso, pero te va a aguantar bastante bien una jornada completa de trabajo. De hecho, cuando yo me fui a un congreso en Veracruz, que hacía bastante calor, por ahí de julio, agosto, me llevé esta base y es la que estuve utilizando, y no ocupé nada más porque estuvo muy muy buena la base. Y esta la pueden conseguir en Walmart y en tiendas departamentales. Es de la misma marca de L'Oréal. Esta base es de mis favoritas, sin duda alguna, de supermercado. Esta la conocí mucho antes que la de que la anterior que les acabo de mostrar. Pero bueno, esta ya, de hecho, es creo que el tercer tubo que me acabo, y tengo otro ya en uso, porque es una base que me gusta mucho para utilizar del diario. El acabado es muy bueno, la subtonalidad amarilla me encanta y la durabilidad es bastante buena. Por ahí de las 7 horas me empiezan a salir los brillos, cosa que se controla muy bien con unos papelitos absorbentes, y otra vez puedo durar unas 5 horas sin problema. Hay transferencia con esta base, sí la hay, pero precisamente por eso, o sea, no nos maquillamos para andarnos ahí restregando en todos lados. Entonces es una base que considero que es muy buena, y ustedes la pueden conseguir incluso cuando hay ofertas en Walmart y así, y les sale muy muy económica también. Esta de la marca Revlon, que es la Color Stay en la versión wipe, que es esta versión como en cremita. Sinceramente esta creo que hace 2 años fue mi base favorita de favoritas, me encantó esta base. Ahorita ya no la he utilizado tanto porque pues me he dado a la tarea de usar todas las bases que tengo, pero la verdad es que la cobertura también sigue siendo muy buena, y era la que yo utilizaba básicamente toda la universidad porque me aguantaba muy bien. Yo salía de mi casa como ahí de las
6 de la mañana y regresaba más o menos a las 5 de la tarde y mi maquillaje estaba bastante bien y solamente utilizando la leche de magnesia y esta base de maquillaje. Entonces esta también es una muy buena opción para aquellas personas que les gusta trabajar texturas diferentes en cuanto a base. Esta textura es bastante más cremosa, hay que cuidar la distribución y la difuminación de la base porque de repente sí se llega a quedar un poquito más de cantidad en algunas partes del rostro, pero nada que no se pueda solucionar con una esponja o con una buena brocha para difuminar la base. Yo utilizo en esta el tono 370 Natural Tan y definitivamente se las recomiendo. Milani es la Conceal Mask Perfect. Esta base no tiene mucho tiempo que llegó a mi colección, de hecho tendrá a lo mejor unos escasos 4 o 5 meses, pero fueron suficientes para que yo me diera cuenta de que es una base aceptable para pieles mixtas y grasas, más mixtas que grasas, pero es una muy buena opción. Seguimos en la onda de bases de maquillaje que necesitan un poco de cobertura, pero también muy buena duración. Esta yo la utilizo en el tono 05 Warm Beige y sin duda alguna que a mí me encanta esta base, sí se las recomiendo. Tiene buena duración, tiene buena cobertura, tiene buen acabado. Esta es un poco más diferente a las de Infalible de L'Oréal, porque esta no va a dejar un acabado tan mate, pero aún así va a promover que el maquillaje te dure una buena cantidad de tiempo en el rostro. Esta base la pueden conseguir en tiendas Bellísima, me parece que la pueden conseguir, o en tiendas también de Facebook que vendan en línea. Por último, pero no tan económico el asunto, les traigo esta base de la línea Matte Velvet, que es de Makeup Forever. Esta base, la verdad es que no había escuchado mucho hablar de ella. Me parece que solamente Ceci Hinojosa tenía un video acerca de esta base de maquillaje. Y la verdad es que no me fue tan bien porque me agarraron un tono bastante oscuro a mi tono de piel. Pero la verdad es que la base es muy buena. Para lo que me ha funcionado mucho es para combinarlas con otras bases que no tienen tan buena duración y que me quedan más claras y así hacer todo, ¿no? Maximizar un poco más la cobertura, hacer un poquito más larga la duración de mi maquillaje y que aparte el acabado es súper, súper bonito. Como lo dice el nombre de la base de maquillaje, es como una especie de mousse. Se siente súper rico a la piel, se siente muy cómodo, muy fresco, muy suave. Entonces esta base también me gusta bastante para aquellas que tienen la oportunidad de conseguir alguna base de maquillaje de un poco mayor costo y que no tienen problema en gastar. Esta sin duda alguna que es una bastante buena opción para las pieles mixtas y grasas. Y bueno chicas, pues de verdad que este video espero que les haya gustado y sobre todo que les sea de ayuda, que es de las únicas finalidades que tiene este canal para todas ustedes. Si les gustó el video, les invito a que me den un me gusta aquí abajito del video y suscríbanse si es que no lo han hecho todavía. Ya saben que tenemos videos nuevos en el canal 3 veces a la semana. Y si tienen alguna sugerencia de algún video que les gustaría que hiciera o algún maquillaje, también las invito a que me lo dejen aquí abajito en la caja de comentarios. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Mmm!